Crónicas del Encierro. Hola, ¿qué tal, seguidores de Sin Embargo? ¿Cómo están? Bienvenidos a su gustada sección Crónicas del Encierro. Les saluda este miércoles la reportera Dulce Olvera para abordar los temas, como ya saben, a mitad de semana sobre crisis climática. En esta ocasión vamos a abordar dos temas. Primero quisiera platicarles que una tortuga, la UD, que por cierto están en peligro de extinción, interrumpió una boda allá en Baja California Sur el día 29 de diciembre, vísperas de Año Nuevo. Resulta que esta tortuga de 500 kilogramos irrumpió en una boda que se celebraba en la playa de Los Cabos para desovar sus huevitos. He tenido la oportunidad de ver desovar a una tortuga en una playa de Guerrero. Pues generalmente lo hacen en las noches. Salen, caminan y con las patas traseras abren el hoyo en la arena y posteriormente empiezan a desovar sus huevos y ellas se regresan al mar. Y al menos lo que nos dijo la bióloga en esa ocasión, no vuelven a ver a sus crías, ya que los huevos salen, las tortuguitas caminan hacia el mar y ellas hacen su vida. Bueno, en el caso de esta tortuga, cuidada y detectada por la Red para la Protección de Tortugas Marinas allá en Los Cabos. La foto la tomó la bióloga marina Graciela Tiburcio. Y bueno, ella dijo que fue una sorpresa para todos esta inesperada visita durante esta boda, que por cierto se celebraba en la pandemia. Pero ella no necesitaba invitación porque las tortugas están en este planeta desde hace 200 millones de años y por derecho propio las playas les pertenecen. Esta bióloga agradeció al personal de seguridad de este desarrollo de Villas del Mar las facilidades para llevar a cabo la protección y rescate de la nidada de esta tortuga laúd, sobre todo porque en la actualidad, como consecuencia del desarrollo mal planeado y la avaricia, se pierden muchas zonas de anidación en el mundo, dijo esta bióloga. Pues vámonos a pasar de Los Cabos, allá en Baja California Sur, a Nuevo León, específicamente en el municipio de Los Ramones. Resulta que en el año 2013 se registraron unos sismos totalmente atípicos para ser la región del norte y afectaron casas, las dejaron agrietadas, algunas de ellas hasta el momento siguen así, en el municipio de Los Ramones, allá en Nuevo León. Además, los ejidatarios empezaron a notar un año después que les faltaba agua. Entonces empezaron a perforar pozos más profundos y aunque sí encontraron este líquido, resulta que ya estaba sucio. A la par de este fenómeno, descubrieron que había trabajadores de Petróleos Mexicanos, los cuales estaban haciendo exploración de pozos con la práctica, con esta técnica del fracking. Como su nombre lo dice, utiliza muchísima cantidad de agua para hacer estas perforaciones que a su vez causan sismicidad. Bueno, frente a la presencia de estos pozos exploratorios con técnica de fracking de Pemex, que les dejó desde el 2013 esta agua turbia y las casas fracturadas, los habitantes de Los Ramones en Nuevo León presentaron una petición que se llama Aplicación Efectiva de Legislación Ambiental ante una comisión de carácter internacional que se llama Comisión para la Cooperación Ambiental. Esta comisión se generó desde el Telecán en 1994, justamente para hacer validar la legislación entre los tres países firmantes, la cual sigue vigente pese a la actualización a través del T-MEC. En los municipios de China y Los Ramones, en el Nuevo León, los más afectados por los sismos atípicos registrados hace 7 años, Pemex estuvo explorando los pozos Tangram 1 en el 2013 y el Nerita 1 en 2014. Actualmente están abandonados, pero Pemex no hizo la restauración necesaria. Por eso vemos las casas actualmente fracturadas. El gobierno federal sí cuenta con una manifestación de impacto ambiental regional para esta zona, que es para el proyecto integral Cuenca de Burgos 2004-2022, es decir, se empezó desde el 2004. Este proyecto abarca más de 6.000 pozos, 230 gasoductos, 154 sistemas de inyección de agua y abarca Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Sin embargo, lo que descubrieron los de la Alianza Mexicana contra el Fracking,
en apoyo de un investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León, es que la ubicación del Pozo Nerita 1 no se ubica en esta zona amparada por esta manifestación de impacto ambiental. Platiqué con Antonio Hernández, él es un biólogo miembro de esta Alianza Mexicana contra el Fracking, que por cierto ha evidenciado cómo Petróleos Mexicanos sigue explorando pozos con fracking a pesar del compromiso presidencial de prohibirlo. Pero mientras no esté en papel esta prohibición a través, por ejemplo, de un decreto presidencial, pues siguen ocurriendo estas cosas. Si bien los pozos se exploraron en el 2013 y 2014 en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la administración actual de Petróleos Mexicanos se niega a hacer esta restauración y por eso recurrieron a la Comisión Internacional. Bueno, pues primero Antonio nos platica cómo fue que descubrieron esta correlación entre los sismos atípicos de 2013 y el fracking. El impacto de esta actividad lo pondría bajo tres líneas generales. Una es, digamos, el más obvio, la sismicidad inducida. El otro es afectación en la disponibilidad y calidad del agua para consumo humano y actividades agropecuarias. Y el tercero, como no hay una reparación de todos estos daños, a partir de, incluso desde antes del 2013, ¿no? ¿Cómo hacemos la vinculación de los pozos exploratorios con la sismicidad inducida? De manera local, por investigaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León, hay un investigador de la Juan Manuel Rodríguez, donde él hizo como toda justo una investigación donde hay una correlación entre la ubicación de los pozos exploratorios de efecto de hidráulica, la profundidad a la que llegaron los mismos y los epicentros de este tipo de eventos sísmicos. Después Antonio nos platicó cómo descubrieron esta ubicación del Pozo Nerita 1 y cómo no estaba dentro de este proyecto de la Cuenca de Burgos, que ya cuenta con una MIA regional. Nosotros nos dimos cuenta que el Pozo Nerita 1 está fuera del alcance territorial de esta, del resolutivo de esta autorización. Sí, y justo el Nerita que nosotros incluimos como parte de la petición a la comisión. Entonces es un ejercicio relativamente sencillo, ¿no?, de ver el alcance territorial comparado con la ubicación geográfica de los pozos con los pozos exploratorios, ¿no? Y a reserva de confirmarlo con otra búsqueda un poquito más a fondo, pero no sería el único, ¿no? Porque en Nuevo León pues hay muchísimos más pozos, ¿no? En Nuevo León y Tamaulipas y Coahuila, que fue la región donde ocurrió esta actividad exploratoria, pues, digo, así de rápido, yo ubico al menos 5 pozos más que están fuera de la delimitación territorial de Cuenca de Burgos. Y el problema de que Petróleos Mexicanos no haya restaurado aún estos pozos exploratorios actualmente abandonados es que además de las casas fracturadas, personas que no tienen los recursos para ellos mismos arreglar sus casas, pues también resulta que hay al menos un pozo donde ya lo utilizan como tiradero de basura. Todos los efectos, todos los impactos ambientales que estos ocasionaron, y que yo los resumo, los negativos, los tres que recién al inicio, pues no han sido atendidos, ¿no? Ustedes pueden visitar al menos 5 municipios del noreste de Nuevo León donde hay cientos de casas fracturadas por la sismicidad que no han sido reparadas. Otras sí, por la capacidad económica de los propietarios, pero digamos la gente con condición social de marginación o de no ingreso económico suficiente, pues simplemente pasan los años y las casas no han sido restauradas ni reparados los daños, ¿no? En otros casos han llegado al grado de que las instalaciones abandonadas de los pozos de fractura hidráulica ya son utilizadas por los ayuntamientos, y hablo del municipio de Los Cerreras en Nuevo León, donde ya lo utilizan como un basurero al aire libre, no sin ninguna inspección o actividad de vigilancia de la autoridad ambiental, ¿no?, que en este caso sería la SEA, ¿no? Finalmente Antonio nos habla qué esperan de la resolución de esta comisión, que hasta el momento el secretariado de esta comisión aceptó que sí es válido abrir un expediente de hechos. Y ahora es la comisión como tal la que tiene que determinar si lo harán o no.
Este expediente, de hecho, les podría brindar información para a su vez tener herramientas para implementar una denuncia ante la ASEA contra Petróleos Mexicanos. Alguien externo al gobierno mexicano va a emitir una valoración sobre este aspecto que nosotros consideramos relevante, ¿no? Y el otro, que desde fuera de lo doméstico, el gobierno mexicano se está viendo obligado a liberar información importante sobre la operación de estos pozos, y que con base en esa información nosotros estamos teniendo hallazgos importantes para continuar con los procesos de denuncia contra la operación de estos pozos, a pesar de que ya transcurrieron años. Por ejemplo, nosotros ya estamos en el proceso de integrar una denuncia ante la CEA contra Petróleos Mexicanos, porque el pozo Tangamo 1 no tenía autorización de impacto ambiental. Finalmente les leo dos testimonios más, además del de Antonio. Ella es Giselle García, abogada ambiental del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA, que ha apoyado este caso. Y bueno, decía que hasta la fecha, y pese al compromiso del presidente, en papel no está ninguna prohibición del fracking en la legislación ni en algún decreto presidencial. Este secretariado de la comisión revisó la información desde el 30 de septiembre del año pasado, determinó que el Estado mexicano diera su respuesta abriendo el expediente de hechos. La intención es llegar a la elaboración del expediente de hechos y que se pueda divulgar, lo cual es importante para el acceso a la información ambiental, para sacar las propias conclusiones y omisiones. Y, lo más importante, nos darán elementos legales para que sean retomados por la CNDH o dar pie a litigios estratégicos, que es lo que decía Antonio, de incluso llegar a denunciar a la Pemex. Por cierto, ella documentó que si bien es la primera vez que presentan una petición así ante la comisión por un caso de fracking, también ya lo habían hecho en el caso del Cañón del Sumidero allá en Chiapas, lo cual les resultó efectivo respecto a presionar al Estado mexicano para brindar información en torno a la legislación ambiental. Finalmente les leo el comentario de Teresa Garza, ella es activista ambiental también en Nuevo León de la Alianza Mexicana contra el Fracking. Ella recordó cómo desde noviembre del 2013, hace más de 7 años, en Monterrey y otros municipios aledaños empezaron a sentir estos sismos. Recordemos que en la región norte no son normales, y lo que los alertó para saber qué es lo que lo provocaba. Después de los sismos, ella dijo, que afectaron las casas, la gente comenzó a notar que faltaba el agua. Pensaban que era por la sequía, por lo que hicieron pozos más profundos. Encontraron agua, pero ya no estaba limpia. Salía sucia, imposible de usar ni siquiera para higiene. En algunos lados salía turbia y con mal olor. Muchos árboles estaban secando. Y específicamente en la hacienda del Carrizo, las cosechas no se daban. Pues les agradezco que se hayan quedado al término de esta gustada sección Crónicas del Encierro. Nos vemos nosotros la próxima semana, ya saben. Y mañana no se pierdan Café y Noticias con el jefe Alejandro Páez. Cuídense. Bye bye.